Cristian es Cristian Guis, pintor, y estamos acá en Tundra. No sé qué vamos a presentar. Yo soy Cristian Guis, tengo 27 años, soy pintor y dibujante, un poco de toda la vida, pero con la pintura en sí. Yo empecé hace 2 años y medio, una cosa así. Antes me dedicaba más bien al dibujo, tuve una etapa de dibujo digital, pero siempre me había sentido interesado en pasarme un poco al mundo de la pintura. Pero siempre me sentí interesado por la pintura, porque es una tradición familiar en mi caso. Estuve un poco perdido en mi camino hasta que me puse a pintar retratos, que es lo que vengo haciendo en ese tiempo. Bueno, yo soy Fabricio Seppi, tengo 23 años, dibujo y pinto. Estoy en el taller de Álvaro Mengual y trabajo de otra cosa. Y siempre estaba interesado un poco por el cómic, un poco por más otro mundillo de ilustración y cosas así. Después ya se fue metiendo un poco más en la pintura, los intereses, bueno, de los dos, que fue un poco paralelo. Y también hace poco a pintar, y ahora cuestión de 4 años. Y la producción, tanto la de Cristian como mía, pinturas, es bastante reciente todo. La mayor parte de las oportunidades, digo, hay dos vías, digo. Una es la búsqueda de cada uno, más allá de los apoyos que puedan tener instituciones privadas o municipales, estatales. No sé, la oferta de movida cultural que ahora es mayor que la de los últimos años. Historia reciente, capaz que antes era distinto, eso no estoy muy seguro yo. Yo tampoco estoy muy seguro, pero me da esa sensación también, y de que más que nada la propuesta capaz privada, más que privada en realidad, no sé, llamarla privada, porque digo, son buscadas también por los mismos artistas, como pueden ser los espacios generados, como Ópera de Goma, el kiosco. Son búsquedas también de la ciudad. Sí, sí. Recuperado muchas salas de exposición. Y se han recuperado muchas salas de exposición últimamente. Se ha incrementado la cantidad de exposiciones, la propaganda. Las redes sociales ayudan mucho. Sí, hay muchas exposiciones así en bares, en pubs, pero claro, las salas municipales en general están orientadas a artistas con una trayectoria importante. No siempre, pero hay algo de eso. Hay más protocolos, papá. Hay más protocolos. Las grandes exposiciones que se están haciendo, por ejemplo, en el Museo Nacional de Arte Visual, tienen una difusión mucho más grande de la que tenían antes. Hay propaganda hasta en los ómnibus. Y la gente está más enterada de todos esos eventos. Como la muestra de Saer fue bastante masivo, en el sentido también hay como. Y eso no. Capaz que no aporta de una manera directa a la situación de los jóvenes, pero influye, en mi opinión, de una manera positiva. Sí, porque te deja al alcance en realidad cosas como
como Sáez, una muestra completa de Sáez. Sí, para nosotros fue, sí, para nosotros sí, fue importante. Fue importante. Más que la educación secundaria o primaria o cualquiera de ellas, porque yo terminé el liceo, hice el bachillerato artístico, me parece un fenómeno que tengamos esa posibilidad. En mi caso me influenciaron más bien personas en particular que fueron mis docentes, que generaron un cierto nivel de motivación, pero bueno, más allá del programa de enseñanza, sino que por sus propias pasiones. Como pudo haber sido mi profesor de teatro, Santiago Sanguinetti, Diego Artusio, la historia del arte, que eran, son personas que realmente se apasionan, que les gusta lo que hace y que te lo transmiten y te lo contagian. Y me parece que en ese sentido es que me influenciaron. Son seres humanos que me influenciaron más que programas, más que las instituciones. Las instituciones son espacios. Lo que importa es eso, ¿no? ¿Qué tipo de reacción generas con qué interés tiene y cómo te enseñan? Pero en sí, me parece que eso es lo que sí me influenció de la educación. Y que está, más que nada, como que me impulsó un poco hasta estar seguro de mí mismo y de lo que quiero. Y a veces uno le entra el miedo y no sabe bien. Y a partir de ahí, salir a buscar de una forma muy alternativa, hacer escuela más que academia, aprendiendo sobre la marcha, sobre practicando, y un poco ha sido la forma en que nos hemos desarrollado. Investigando mucho también, de manera particular. Sí. En realidad, si bien no seguimos una carrera formal, hubo una investigación fuerte. Parece que podrían estar haciendo falta en la educación artística, a mi criterio. Bueno, en mi caso la educación pública me influyó bien poco, en realidad. Yo cursé hasta segundo de liceo, bueno, en realidad tercero, pero nunca lo terminé. Nunca entré al bachillerato. La Figari nunca me atrajo. Si bien he tenido, me han dado referencias muy distintas de lo que es la Figari. Siempre me pareció que no era para mí. Bellas Artes es un poco lo mismo. Lo que nosotros hacemos es una pintura que en realidad no está muy de moda en la actualidad. Es algo que nunca murió, pero que quedó en segundo plano o tercer plano durante mucho tiempo. Y a mí me da la impresión, por lo menos, de que Bellas Artes no es el mejor lugar para hacer una carrera pintura para un pintor realista, por lo menos con intenciones de hacer pinturas realistas, se desarrolla ahí. Forma del arte mejor recibidas actualmente. Sí, son más bien conceptuales. Son más bien rupturistas, se reunía mucho. Porque buscan ser rupturistas. Claro, sí, se reunía mucho de la pintura.
historia clásica, por ejemplo, que es algo que nosotros tomamos como referencia, pero más se basa en otra cosa. Sí. Yo al final no sé si es para pintores. Sí. Yo al final no sé si es para pintores, pero ya sabes. Pasa un poco por ahí. Para desarrollarse, digamos, en un arte en particular, sea escultura, sea pintura, tenés que buscar a la persona que te lo pueda enseñar y que conecte con tus intereses, quizá estético de alguna forma, o lo que te interesa hacer, que un poco es el caso de haber encontrado a Mengual y a Rogelio, que son un poco fuera de serie. Mostrar un poco el
bombardeo que tenemos de imágenes, también un poco lo efímero, un poco la idea de que estas fotos, la exposición de todos es algo como que me da la sensación de que la gente llega, lo ve y se olvida. Como que a pesar de que queremos tener como cierta trascendencia, es muy mínima en realidad, y me parece que las cosas se están moviendo a... Cuando llegaron a la casa de la exposición deben haberse enchufado a Facebook y se le proyectaron 8 millones de imágenes. Claro, ¿no? Que tipo, le borró el cerebro, le dejó sin todas las imágenes. Sí, uno forma parte de una generación en la que de niño te advertían que las cosas estaban, que estábamos en la posmodernidad o una cosa así, sí, sí. Y que bueno, que la velocidad en la que percibimos información en imágenes, en textos, en sonidos, de todo, que nos volvía más ansiosos, que nos volvía capaz con menor capacidad de darle importancia a una cosa en particular, enfocarse capaz en hasta para el estudio. Sí. Porque pasa que... Y eso lo decían con la televisión. Lo decían con la televisión, eso lo hablamos la pasada. Y que, claro, ahora con las redes sociales y todo, está aumentado a la... Claro. A mí me daba gracia la posibilidad de la gente que decía, ay, no puedo ir a la televisión, bueno, tomá, y se la mandaba por si alguien se la mandaba. Claro, se la mandaba por WhatsApp, con 16 fotos los atomizaba, 16 fotos, WhatsApp, viste mi exposición. Y eso también es como una demencia. Sí, lo que uno tiene que ser consciente es que al ser las cosas así, la dificultad de mostrar una imagen, hacer que una persona se detenga ante esa imagen es mucho mayor. Actualmente, que capaz hace, hasta te digo, en los 90, que la gente recortaba imágenes de las revistas, que le daba una importancia a tener una imagen impresa o a tener una imagen que la pudiera hacer suya o de alguna forma poder apreciarla. Ya la reproducción del arte en algún momento, cuando la fotografía dio esa posibilidad, cambió el significado de las obras. No es lo mismo ver un cuadro en persona, en un contexto determinado, la pintura, que tener una reproducción en un libro lleno de fotografías de otras pinturas, pegadas una al lado de la otra. Y eso multiplicado por mil en las redes sociales, en la búsqueda de imágenes de Google. Sí. Todo lo que dijo madre. Cada tipo con lo suyo, ¿no? No recuerdo quién me dijo, seguramente Bellas Artes alguno. Que en un momento se consideraba arte que los ojos te siguieran en una pintura. Las técnicas que venimos, ¿no?, usando las mismas técnicas que usando otro, y bueno, algunas nuevas con el tema de la tecnología. Las mismas técnicas que antes, estás viviendo en otro tiempo y los resultados van a ser diferentes. Inclusive, es como difícil destacarse de alguna manera, porque la producción es también mucho mayor que en cualquier otro momento de historia. La pintura que antes, cuando de repente ibas a una exposición y bueno, estabas viendo o entrabas a una iglesia, de repente la gente peregrinaba para ver esas cosas, sí, sí. Y de repente se acordaban de esas experiencias para toda la vida, lo mismo que
escuchando a alguien tocando música, sí. Bueno, antes que se diera a grabar, la gente como que trataba de retener cada instante. Los pintores, por lo menos, creo que luchan por contra eso. Sobre, no sé, la pintura clásica, ponele, pasan cosas raras. Hay mucha gente que la respeta muchísimo, que cree que sigue funcionando hoy en día, pero a su vez, de alguna manera venían de ella. Le parece como que es una etapa que ya se terminó. Sí. Pero a mí me parece que hay una contradicción ahí, porque si esas obras antiguas siguen despertando algo, es porque siguen funcionando. Por lo tanto, en mi opinión, siguen siendo vigentes. Sí, totalmente. También creo que ahora y cada vez va pasando más, ¿no? El tema de que lo que pase en el momento nunca va a ser considerado también. Lo que está pasando en el momento que vivimos, por ejemplo, la idea de no se hace música tan buena ahora como se hacía en 1970, y los de los 70 seguramente decían no se hace música tan buena ahora como se hacía en los 50, y un poco eso también, ¿no? Complica. Es difícil de ver cómo se van a ver las cosas de acá a 20 años. Yo estoy como siempre, últimamente por lo menos, estoy como queriendo pensar en realidad que la nueva generación es la mejor y no la peor en realidad. Me parece que digo, yo qué sé, yo me he encontrado con gente, he tenido contacto con gente de la nueva generación, los nacidos en el 90, por ejemplo, que me parece que tienen como un acceso a una educación autodidacta que nosotros. Una parte muy grande de mi formación, claro, es gracias a la piratería, a internet. Sí, sí. muchas cosas estaban en libros, pero en libros caros. Sí, sí, claro. Tenías que salir de tu casa. Había que ser bien nerd. Y hacerle preguntas otras personas. Sí. Había que hablar a las personas. Ahora sí, todas las preguntas están hechas en internet. Había que ir a charlas. Había sí, que ir a charlas. Si vos lo podés llevar a la práctica, encerrado en tu casa y nunca tenés idea qué está pasando afuera, quién está haciendo una fotografía distinta, parecía, qué se está haciendo. Claro. Y no tenés idea de eso, y también tu perspectiva. Capaz que está como muy engañada por vos mismo, ¿crees? Sí, sí. Pongo un ejemplo, yo que sé, querés ser rupturista y no hay nada de ruptura en lo que estás haciendo, porque afuera de tu casa. Yo en mi caso no me hallo en esa cosa como de inventiva. No me hallo ahí. No voy por ese camino. Creo que ninguno de nosotros. Sí, la mayoría es que yo creo que es. Tenés una inventiva, pero ya son de cosas personales. Muy personales. Sí. O sea, es por ese lado me parece que es una de las principales fuentes de novedades. ¿No? Porque es que sí, me parece que para uno hacer un verdadero aporte, si vamos a hablar de eso, es. Ser auténtico y tratar de hacer lo que te parezca que es auténtico tuyo. Si no, en realidad vas a estar repitiendo a vos mismo o a otros que están a tu alrededor, o a otros que querés ser como un intermediario. Sí, sí. Repitiendo a otros. Inclusive por décadas, ¿no? La escuela de
lo que se enseña en fotoperiodismo y documental, es despegarte del intento del objetivo, o sea, de ser, esto fue así, y yo no tuve nada que ver con esto que fue así. Eso es algo que se terminó, desde el momento que vos elegís un encuadre, o elegís pintar algo, o elegís hacer algo a partir de estas cosas ahí. Thank you.